¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? Nicodemo no entendió cuando Jesús le habló del nuevo nacimiento. Esto se encuentra en Juan capítulo 3, desde el verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero Jesús lo corta. Nicodemo venía a Jesús con unas palabras bien bonitas, pero Jesús lo detiene y le dice: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Me llama la atención lo que le dijo Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no comprendió. Cuando Jesús le dijo que le era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es la pregunta de esta enseñanza. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo lo cogió por otro lado. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te estoy hablando, Nicodemo, de un nacimiento carnal. Te estoy hablando de un nacimiento espiritual, un nacimiento del espíritu. Nótese que está espíritu con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, Nicodemo, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles, no te sorprendas de que te diga: os es necesario nacer de nuevo. Las personas hoy día quieren entrar al reino de Dios, pero sin nacer de nuevo. La gente quiere salvarse, quiere que Dios los salve, pero no quiere nacer de nuevo. ¿Y en qué consiste el nuevo nacimiento? Es la pregunta. ¿En qué consiste? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué tengo que hacer yo para nacer de nuevo? No se trata de que yo tenga que darme latigazo y que yo tenga que sacrificarme. No, 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 mi hermano. El nuevo nacimiento, una persona nace de nuevo cuando le abre el corazón a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que engendra al pecador. Cuando un pecador le abre el corazón a la palabra lo engendra y lo hace nacer de nuevo. Lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos sido renacidos, hemos nacido de nuevo, no por una simiente corruptible. El primer nacimiento que nosotros tuvimos, el biológico, ese sí fue de una simiente corruptible, porque nuestros padres eran corruptibles. Este cuerpo es corruptible. Pero la palabra de Dios es incorruptible y hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios, dice aquí este pasaje. Entonces, una persona si quiere tener el nuevo nacimiento, debe abrirle el corazón a la palabra de Dios para que pueda convertirse en una nueva criatura. Porque dice la Biblia en Primera de Corintios 5:17, segunda. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice, si alguno está en Cristo. Si tú quieres nacer de nuevo, tienes que meterte en Cristo. Tienes que dejar que Cristo transforme tu vida. No puedes vivir una vida somera. Hay gente que va a la iglesia y tiene años de estar congregándose, de ir al culto, de llevar la Biblia, de usar faldas largas, de usar corbata, pero no han nacido de nuevo. Siguen siendo las mismas personas chismosas.
Siguen siendo las mismas personas mentirosas. Siguen siendo los mismos borrachos, tomadores de cervezas. Siguen siendo los mismos bailadores. Se siguen vistiendo de la misma manera. No se les ve un cambio. Así vayan a una iglesia, pero siguen siendo las mismas criaturas. Y ellos creen que así van a entrar al reino de Dios. ¿Por qué no entran al reino de Dios? Porque no se han dejado engendrar por la palabra. No le han abierto el corazón a la palabra de Dios. ¿Y cómo sabe uno que no le han abierto el corazón? Porque son las mismas viejas criaturas. Porque cuando una persona le abre el corazón a la palabra lo cambia. Y esa persona le cambia el modo de hablar, el modo de vestir, hasta el modo de caminar. Le cambia el modo de motilarse, le cambia todo, mi hermano. El Señor lo hace una nueva criatura y dice, las cosas viejas pasaron, ahora todas las cosas son hechas nuevas. El pecado, si era adúltero, ya deja de ser adúltero. Si era mentiroso, deja de ser mentiroso. Si era ladrón, dejó de ser ladrón. ¿Por qué? Porque le abrió el corazón a la palabra y la palabra lo transformó. Vea lo que dice Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dios en su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Entonces una persona, si de verdad quiere nacer de nuevo, tiene que dejarse engendrar por la palabra. Una vez un joven decidió no ir más a la iglesia. Era una visita. Apenas comenzaba a visitar nuestros templos. Y ese joven dijo, no, yo no voy a venir más a la iglesia. ¿Y por qué no quieres venir más a la iglesia, hermano? Porque a mí me gusta mucho el mundo, dijo él. A mí me gusta bailar. A mí me gusta mucho la cerveza. A mí me gusta mucho las fiestas. Entonces yo no puedo estar en fiesta y estar en la iglesia. Mejor no vengo más a la iglesia. Y el joven cristiano le dijo, ven acá, hagamos una cosa. No dejes de venir a la iglesia. Hermano, pero es que a mí me gustan mucho las fiestas del mundo. Sigue yendo a tus fiestas del mundo. Aquí nadie te va a prohibir que dejes de ir a las fiestas. Aquí nadie te va a prohibir que dejes de tomar cerveza. ¿Es verdad, hermano? A mí nadie me va a prohibir. O sea que yo puedo venir a la iglesia y puedo seguir en la fiesta. Si tú quieres así, sigue así, pero no dejes de venir a la iglesia. Y cuando llegues a la iglesia, préstale atención a la palabra. Escúchala atentamente. Ese joven no dejó de ir nunca a la iglesia. Iba a la iglesia, escuchaba atentamente la palabra, oraba, adoraba. Y se iba a la fiesta cuando lo invitaban. Iba a la iglesia y se tomaba también las cervezas. Pero una vez, hermanos, estando en una fiesta inconversa, con una cerveza en su mano, iban pasando unos jóvenes de la iglesia. Y él los vio y le dio pena, sintió vergüenza. Nadie le estaba diciendo a él que dejara de tomar. Al contrario, le dijeron, si tú quieres seguir tomando, pues toma. Porque el evangelio no es de reprensión. Nadie puede vivir un evangelio reprimido, porque el que quiere tomar, pero está reprimido, no toma. Entonces, para Dios tomó. Aquí no vivimos un evangelio de personas reprimidas, de personas que quieren pecar, pero no pecan. El que quiere pecar, para Dios ya pecó. El que es nacido de nuevo no quiere pecar, aborrece el pecado, porque la palabra dice que los que son nacidos de Dios no practican el pecado. Ese joven sintió vergüenza y cuando pasaron los jóvenes de la iglesia, él empezó a analizar a todas las personas de esa fiesta. Miró a cómo estaban vestidas las mujeres, miró a los jóvenes, le prestó atención a la música de reggaetón que ahí estaba puesta, que le cantaban al sexo, al pecado, le cantaban a las mujeres, al licor, a la droga. Y ese joven, Dios le abrió los ojos en la misma fiesta. Es que ese joven, ya la palabra de Dios estaba obrando en él. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra.
Y él dijo, ¿yo qué hago aquí? Se sintió mal. Nadie le estaba prohibiendo nada. Se sintió mal. Se dio cuenta que ese mundo no era el de él. Y se fue. Y le dijo a los amigos, me voy. ¿Pero por qué? Si es temprano, no me voy. Y renunció, hermano. A partir de ese momento, dejó de ir a las fiestas mundanas. Se entregó a Cristo completamente. La palabra de Dios lo cambió. Lo hizo una nueva criatura. Nadie le prohibió tomar cerveza. Fue el Espíritu Santo el que lo convenció de pecado. Qué bueno cuando la persona deja de hacer, no porque alguien le prohíba, porque nadie te puede prohibir nada. Tú no puedes dejar de hacer algo simplemente porque ves que los demás no lo hacen. No, tú tienes que hacerlo por convicción, porque fue Dios el que te quitó el pecado, no porque te lo prohíban. No. Entonces, hermanos, es abriéndole el corazón a la palabra de Dios que nos convertimos en nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando la persona va a la iglesia y le abre el corazón a la palabra produce fe. Porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios produce fe en la persona y la fe produce arrepentimiento. Cuando la persona se arrepiente es cuando reconoce que toda su vida ha estado ofendiendo a Dios. Es cuando reconoce que necesita al Señor Jesús en su vida y clama, Dios mío, Padre, sálvame en el nombre de Jesús. Y entonces, esa persona pide bautismo sin que nadie le diga, tienes que bautizar, no le diga, hermano, yo me quiero bautizar. Quiero bautizarme. Entonces esa persona, como dice Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que hemos muerto al pecado. Una persona que ha nacido de nuevo ha muerto al pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Los que hemos sido, ahí se incluye Pablo. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Es necesario que el que nazca de nuevo sea bautizado en Cristo Jesús. ¿O no sabéis? Dice, porque somos sepultados. Cuando una persona entra a las aguas bautismales y le invoca en el nombre de Cristo Jesús, cuando lo sumergen allí, simbólicamente esa persona está siendo sepultada. Y cuando la levantan, están haciendo una nueva criatura creada según Dios, conforme a la justicia de Dios. Eso es tener un nuevo nacimiento. Y de esa manera es que una persona nace de nuevo siendo viejo. No como pensó Nicodemo, meterse al vientre nuevamente de su mamá y nacer. No. No era un nacimiento biológico, es un nacimiento espiritual que toda persona para entrar al reino de Dios tiene que tener un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, porque luego que se bautiza es sellada con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Pero lastimosamente hoy vemos gente que dice que son cristianas, pero uno los ve que aman el mundo. Uno los ve que aman las fiestas del mundo, que aman la cerveza, que aman el whisky y todo lo que se llama pecado del mundo lo siguen amando. Esas personas no han nacido de nuevo. Por lo tanto, no pueden decir que son cristianas. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos queridos, es necesario un nuevo nacimiento. Que el Señor Jesucristo les bendiga.